estar llevando a cabo el día 1 de febrero un evento para difundir lo que son las danzas urbanas. Ya se viene realizando hace 4 ediciones atrás, y cuando es en la ciudad de UEM en Camposanto, y bueno, seguimos apostando por estas vacaciones para que se integren ahí. Estamos dando clases de danzas urbanas aquí en la Casa de la Cultura, sino en el anfiteatro, y forma parte de la municipalidad. Con esto hacemos que los chicos se integren y bueno, pasen una linda colonia de vacaciones, por eso. ¿Quiénes están invitados o cuál va a ser la participación para esta jornada del 1 de febrero? Para lo del 1 de febrero estamos contando con gente de Santa Fe y de Buenos Aires. Principalmente, o sea, traemos gente de afuera para que se vea, digamos, cómo se está trabajando sobre la cultura hip hop aquí en la Argentina. Y bueno, queremos difundirla, ¿por qué no?, aquí en General Güemes. ¿Las urbanas involucran solamente al hip hop? Involucra el hip hop, la salsa, el reggaetón, son diferentes danzas que surgen en la calle y de acuerdo a eso van tomando un realce y por qué no, digamos, incluirlo dentro de la sociedad. ¿Programados cursos durante el año? Durante el año nosotros tenemos todo lo que son las vacaciones ahora de verano, colonia de vacaciones, y vamos a estar dando en el horario de 6 a 9 de la noche en el anfiteatro de la plaza. Van a ser lunes, miércoles y viernes y sábados. Depende de la respuesta, van a continuar. ¿Cómo? Depende de la respuesta de la gente, van a continuar. Y sí, sobre todo ese es el tema, digamos. Cada vez se van integrando más gente y bueno, esperamos una buena respuesta. En 2015 vuelven con el proyecto que han llevado ustedes, en este caso, el Colegio Dr. Mariano Moreno. Sí, volvemos con lo que son los talleres del CAJ, seguimos trabajando en el Colegio Dr. Mariano Moreno y bueno, seguimos difundiendo cultura hip hop.